Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, jueves 29 de junio. Empezamos a grabar a las 5 menos 10 de la tarde, hora española. Y a estas horas lo que más llama la atención, pues son para mí dos cosas. La primera, lo cerca que sigue estando el dólar yen de la zona de intervención que tiene establecida el Banco Central de Japón entre 145 y 150, está cada vez acercándose más. Y en segundo lugar, el desplome de los bonos. Los bonos están cayendo con toda su alma, muy duramente. Y atención a la rentabilidad del bono americano a 10 años, que como podemos ver se ha disparado hasta el 3,84%. Se la está pegando pero con toda su alma. Vamos a poner el gráfico, ahí lo tenemos, rompiendo una zona de resistencia que tenía claramente el 3,83% y con peligro de irse a la gran zona de resistencia psicológica del 4%. Muy malas noticias este tipo de rupturas, porque solo pueden indicar que el mercado se está volviendo a preocupar muy mucho de los tipos de interés. ¿Y por qué esta preocupación repentina de los tipos de interés? Pues... ¿y por qué está cayendo tanto los bonos? Pues por los datos macro de Estados Unidos. A ver, acaban de dar el dato de Producto Interior Bruto del primer trimestre. Por favor, recordemos que el primer trimestre terminó en marzo. Estamos casi ya en el mes de julio. Y esta era la revisión de la revisión de la revisión. De una manera muy rara, porque no he encontrado a nadie que explique cuál es el motivo de esta revisión. Bueno, sí sé cuál es el motivo, pero no el motivo del motivo. Me explico. Esta revisión ha venido porque se ha revisado al alza el dato de comercio exterior. Ahora, de repente, casi tres meses después de que se diera la cifra original, ahora, según ellos, las exportaciones fueron más altas y las importaciones fueron más bajas. Y no he encontrado a nadie que pueda explicar por qué se ha revisado ese dato de comercio exterior con tanta fuerza, que es lo que ha causado que el Producto Interior Bruto, en lugar del 1,4% que se había dado, pues esté en el 2% según ellos. Nadie lo entiende muy bien, nadie se lo explica, y es la primera vez en 10 años que se ve en una tercera revisión como es esta una diferencia tan grande. Lo normal, lo comentaban en varias webs hace unos minutos, que lo normal cuando se habla de la revisión de la revisión de la revisión, pues sea una decimita arriba, una decimita abajo, pues en lugar del 1,4 el 1,3 o el 1,5... Todo eso es lo normal, pero no, de repente lo pasan del 1,4 al 2, provocando una especie de shock en los mercados de bonos y en general, ¿no? También el dólar se está aprovechando de eso, como vemos. Está subiendo 0,35 frente al euro, está subiendo 0,22 frente a la libra. Bitcoin, por cierto, 1,23 hasta 30.456. Bueno, ahí queda eso. Lo que pasa es que ha venido el dato también a la vez de un dato de paro semanal, que este sí que pica, porque este sí que lo está siguiendo mucho el mercado, y más después de que esta semana Powell ha dicho que para dejar quietos ya los tipos de interés de una vez, cosa bastante necesaria, pero que él sigue RQR, pues necesita también ver que el empleo se debilita. Y el empleo no se ha debilitado, porque se ha dado una lectura de paro semanal que ha quedado en 239.000 peticiones de subsidio de paro semanal, 239, cuando se esperaban 266.000. De hecho, ha sido la mayor caída del paro semanal en 20 meses. Y esto, en unión con ese dato tan raro revisado al alza del Producto Interior Bruto, es lo que ha causado esa reacción de pánico en los bonos y subida del dólar. La del dólar es más moderada, a mí la de los bonos me parece un poco exagerada, pero bueno, el mercado hace lo que quiere. Puede que esto esté potenciado también por algún tipo de ajuste raro propio de fin de trimestre, porque eso también lo tenemos ahí superpuesto. Están pasando cosas raras con los ajustes de fin de trimestre. Nos quedan solo dos días, hoy y la sesión de mañana. Esa es la explicación de por qué los bonos están tan mal. Wall Street está mixto. De hecho, cada índice va en una dirección. El S&P 500 está plano, el Russell sube 1,07 y el Nasdaq baja 0,44%. ¿Cómo puede ser esto? Pero no había salido un dato terrible que viene el advenimiento del apocalipsis zombie según Powell y tal y todas estas historias. Por cierto, abro paréntesis,
increíbles declaraciones hoy de Bostic, que siempre se ha caracterizado últimamente por tener una línea bastante dura. Atención a lo que ha dicho. Ha dicho que no ve tanta urgencia en subir los tipos de interés en esta reunión, que no vea de dónde sale toda esa urgencia, como piensan algunos de sus compañeros, y cómo piensa su presidente Powell. Y luego ha dicho, porque estoy en contra de la opinión de mi presidente Powell. Interesante que hay miembros de la Reserva Federal que dicen literalmente que no están de acuerdo con él. Ahí me parece que tienen un guirigay que no se aclaran ni si van ni si vienen, ni si tienen que poner servicio o si tienen que ponerse a servir. No lo tienen nada claro. Así que, bueno, pues ahí quedan las declaraciones de Bostic para la posteridad. Primera voz discordante que hasta nombra a Powell, no lo ha nombrado, ha dicho a mi presidente. Dice, discrepo de lo que dice mi presidente. Mi presidente es el señor Powell. Bueno, curioso. Bien, como decíamos, entonces, ¿qué pasa aquí, no? Porque si viene el apocalipsis zombie según Powell y tal, y según estos datos, bueno, lo que va a pasar aquí, ¿por qué suben el Russell 1,05, el S&P 500 está quieto y sin embargo el Nasdaq baja? Pues porque hay que contar con la segunda clave de la jornada. La segunda clave es muy sencilla de entender. Los bancos. Observen el sectorial bancario europeo. Más 1,52% es el que más sube. Y vean ahora el gráfico o el cambio de los bancos regionales del ETF SPDR de bancos regionales de Estados Unidos. Más 2,22%. Miren cualquier gran banco de Estados Unidos, por ejemplo Goldman. Más 2,64%. Aquí tenemos la clave del asunto. La Reserva Federal ha publicado los test de estrés y los test de estrés, a pesar de que según ellos han aplicado un parámetro que sería que los activos comerciales, esos activos comerciales de los que tanto hablamos, que están perdiendo un dineral porque la gente no ha vuelto a las oficinas desde la pandemia, el 50% no han vuelto a la oficina desde la pandemia. Yo soy uno de ellos, no he vuelto ni pienso volver. Aquí estoy en mi casa tan tranquilito. Ya estaba bastante antes, pero es que ahora ya y les cuento. Entonces, hay un 50% de gente que no ha vuelto y según ellos en los test de estrés han incluido eso y han aprobado todos los grandes bancos. Entonces, por eso está subiendo tanto el sectorial bancario de Estados Unidos, el sectorial de bancos regionales en Estados Unidos, que es clave para el Russell, de ahí que el Russell esté subiendo 1,12. Y claro, el Nasdaq no tiene bancos, el S&P 500 tiene muchos bancos, por eso está plano, porque la subida de los bancos le compensa la bajada de las tecnológicas que están asustadas por los temores hacia los tipos de interés. También la tecnología europea, como pueden ver, baja 0,19, contagiada por Estados Unidos, y los bancos, contagiados también por Estados Unidos, está subiendo 1,51%. Ahí tienen la explicación, con lo cual ensamblan todas las piezas. El sectorial bancario está salvando del susto a Estados Unidos, pero todo este lío de los tipos de interés hacen a los bonos bajar con mucha fuerza, subir rentabilidades con mucha fuerza. Bueno, también hay que decir que a los bancos, como les viene bien también la subida de rentabilidades que estamos teniendo, pues eso también está influyendo positivamente. Solo nos quedaría un sector por explicar, que es el de automoción, con una ganancia del 1,31%. Tampoco es porque sí, está subiendo tanto porque Renault, el fabricante de coches francés, está subiendo mucho durante todo el día debido a que ha dado buenas cifras. También a destacar en Europa, aunque no está entre los sectores que tengo aquí, la fuerte subida de H&M, el gran rival de Inditex, muy fuerte subida durante todo el día gracias a sus buenas cifras financieras. Y por último, pues comentar que el sectorial más predominante en Europa, con los valores más grandes, pues hoy está bien, con Louis Vuitton subiendo un 0,58%. La mezcla de todas estas piezas pues nos da el resultado que estamos viendo. A destacar más cosas, pues el IPC de Alemania, esta mañana parecía que iba a salir alguna cosa horrible porque los datos regionales eran bastante malos, pero al final ha salido peor de lo esperado, pero por muy poca cosa. El IPC alemán ha quedado en 6,4% cuando se esperaba 6,3%. Y el que sí que ha llamado mucho la atención, ha sido objeto de muchísimos comentarios durante el día,
pues ha sido el IPC español, un IPC muy engañoso, porque ha dado un original, o sea, un dato básico, perdón, un dato básico tampoco, el general, eso, el general, ha dado un índice de IPC general en el 1,9%. Los políticos han salido en tromba, decir, bueno, somos la repera, esto va muy bien. A ver. Ojo, esto ha salido porque se compara con el mes de junio del año anterior, donde los combustibles estaban por las nubes, de ahí que haya bajado tanto. Pero ojo a la subyacente, que de eso no hablan. Los políticos, 5,9% de subyacente, aunque han mejorado respecto al dato anterior, pues hombre, sigue siendo altísimo. Además, se ha descompensado esto de una manera que no se ve muy habitualmente. 1,9% de IPC general y 5,9% de IPC subyacente. El general está además en mínimos de 2 años. En fin, está muy descompensado todo, pero bien recibido sea. Baja el general, baja la subyacente, aunque sea bastante menos, pues no viene mal, ¿no? Lo que pasa es que luego, bueno, pues se ha distorsionado todo con esos datos americanos que han contagiado los bonos europeos y ya pues ha sido un palo bastante considerable para todo el sector de bonos. Con todo esto, los futuros sobre fondos federales están descontando aproximadamente en un 87% una subida de tipos a finales de este mes. Yo creo que la clave va a estar en el IPC, que vamos a, bueno, el dato de empleo, por supuesto, que veremos la semana que viene, y en el IPC esos dos datos van a ser clave, y según lo que salga ahí, pues seguramente tomarán la decisión. Yo creo que es un error reaccionar a corto plazo con este tipo de datos, porque estas cosas hay que verlas con mucho tiempo por delante, pero así es como trabajan los bancos centrales últimamente. Por lo tanto, pues tendremos que estar atentos a este tipo de cosas. Desde el punto de vista técnico, vemos que el S&P 500 no consigue escapar y romper con claridad por encima de la media de 200, lo ha intentado ahí apenas con unas mechas en las velas y Ikenasi, muy chungo, no ha llegado a estar 2 velas por encima del RSI rompiendo con claridad, sigue ahí, ha vuelto otra vez a la media de 200, el nivel de soportes empieza a ser muy importante en el gráfico de una hora, porque ahí está la media de 200, el Kijun del complejo Ichimoku y también la media 50, está todo en el mismo sitio. Rupturas claras ya de toda esta zona de aquí, daríamos por confirmada una señal de compra con objetivo 4.489, en cambio por debajo, pues moverse ya por debajo de todo esto, volverse a meter otra vez por debajo de la media de 200, sería una muy mala noticia desde el punto de vista a corto plazo. Si vamos alargando el plazo, pues en el plazo de un día vemos que se ha vuelto a meter otra vez por encima el RSI de 60, por lo tanto, tendencia alcista sin mayor novedad, no se ha movido un dedo esto, es una mini corrección lo que ha tenido, y en el gráfico de una semana, pues tenemos al S&P 500 absolutamente alcista, con el RSI claramente por encima de 60, nivel de peligro siempre se activa cuando lo pierde y empieza a perder cosas, estamos muy lejos de que eso suceda, así que con razón o sin ella, la tendencia alcista de corto plazo, o de medio plazo, mejor dicho, sigue en el S&P 500 y sería neutral en el corto plazo si lo miramos en el gráfico de una hora, pero con posibilidades de que si sigue subiendo puede ponerse alcista si rompe esa zona que hemos comentado. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería muchísimo un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, me despido. Hasta mañana sobre las 8:30 hora española, 2:30 hora de Nueva York, donde haremos el vídeo de apertura. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen muy buena tarde. Hasta pronto.